Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya vamos por la quinta sesión de clase de esta guitarra básica, así que lo que vamos a hacer es ya cerrar por completo el tema de las cadencias. Ya la semana pasada estuvimos viendo la canción Beach, hablando de esas cadencias que había en esa canción, así que hoy vamos a seguir tocando canciones, ¿vale? Fijándonos también en estas cosas de las cadencias que ya hemos estudiado y que ya sabemos reconocerlas. Hoy lo que vamos a hacer es una canción que a mí me gusta muchísimo. Creo que es una de las mejores versiones que se han hecho en el mundo de las versiones, ¿verdad? Que son a veces muy traicioneras. Y es de un grupo español, es de M-Clan, que estoy seguro de que os sonará. Y es una canción que versionan de Rod Stewart de la canción Maggie May, ¿no? Os la pongo un segundito para que veáis cómo, cuál es, ¿no? Es una canción muy reconocida y bueno, pues está grabada en concierto porque ellos mismos no la grabaron, pero bueno, pues nos va a valer para seguir poniendo acordes. Bueno, ¿qué ocurre? Esta canción, que ahora va a aparecer en pantalla cuáles son los acordes y las tres partes en las que se divide la canción, la que se divide en la parte A, en la parte B y en la parte C. Pero en la mayor parte de la canción, esta canción dura 4 minutos y medio, va a estar siempre prácticamente en la parte B. Pero bueno, como siempre vamos a empezar viendo solamente lo que son los acordes que utiliza y después ya nos meteremos con el ritmo. Empezamos con la parte A, que ya habéis visto. La parte A empieza con un Do mayor, ¿vale? Luego viene un Re menor, Fa mayor y Do mayor, otra vez. ¿Vale? Cuidado con esto, ¿eh? Porque veis que hay un Do al principio de la sucesión de acordes y un Do al final, es decir, el Do se hace dos veces, ¿vale? Que hay, esto cuesta, pero hay que hacerlo, el Do se hace dos veces. En la parte A va a ser lo que es la primera parte de la canción hasta que empieza a cantar y luego ya, una vez que empiece el solo de violín, empezaremos otra vez con la parte A y no pararemos. Pero bueno, ya os digo que eso va a ser el intro. Vamos con la parte B, solamente vamos a ver los acordes y luego vamos con el ritmo, que os tengo una buena noticia. No cambia absolutamente nada el ritmo en toda la canción, es una canción bastante fácil. Entonces en la parte B, como os dais cuenta, empiezan con 4 acordes que se repiten dos veces, que sería Sol, Fa, Do mayor y Do mayor. Y se vuelve a hacer estos 4 acordes otra vez. Sol, Fa, Do mayor, Do mayor. ¿Bien? Y una vez que ya hemos hecho estas dos veces, Sol, Fa, Do mayor, vamos a la siguiente, a lo que viene después de la parte B, que sería Fa mayor, Do, Fa mayor, Sol, Re menor, Mi menor, Re menor, Sol mayor, Re menor, Sol mayor, Re menor, Sol mayor, Do y Do. ¿Vale? Como veis, no hay ningún acorde raro, no pasa absolutamente nada. Y por último vamos a ir a la parte C, que como veis en la parte C, en la fotografía que os he puesto, igual, hay 3 acordes que se hacen siempre en la parte C, y el último acorde, pues dependerá si estamos en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta vez que pasamos por esa parte C. Por tanto, primera vez de la parte C sería Re menor, Sol mayor, Do y Fa. Esa sería la primera y la tercera vez. La segunda y la cuarta sería Re menor, Sol, Do mayor y Do mayor. ¿Vale? Únicamente. Así que como veis, no hay ningún acorde raro, no hay ningún sostenido, ningún bemol, no hay nada. Hay alguna cejilla, que es el Fa mayor, pero bueno, ya a las alturas en las que estamos está dominada. Así que vamos ahora a ver el ritmo de esta canción. Como digo, el ritmo no cambia en toda la canción, en los 4 minutos y medio que dura esta canción. ¿Qué vamos a hacer con la mano derecha? Que es la pregunta que todo el mundo hacéis cuando vamos a meternos en una canción. Bueno, en esta os la voy a decir yo, pero a partir de ahí, a partir de aquí no os voy a decir casi nunca más
¿Qué hay que hacer con la mano derecha? Porque vosotros tenéis que ser conscientes de cómo hacerlo. Tenéis que escuchar música, probar, y oye, todo el mundo nos hemos equivocado hasta que al final nos hemos visto lo que había que hacer. Así que vamos a ver, la mano derecha hay que hacer lo siguiente. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Esto con cada acorde. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. ¿Sí? Así que vamos a ir con la parte A. Los cuatro acordes que tiene la parte A y vamos a hacerlo con el ritmo. Vamos a hacerlo despacito. Venga. Un, dos, tres y... sería lo que es el intro. Y ahora empieza a cantar. Así que vamos a hacer la parte B. Vamos a hacer los cuatro primeros acordes, dos veces, porque es lo que me dice, y después ya hacemos el resto. Lo voy a hacer dos veces la B entera, para que veáis cómo suena la parte B entera. Igual, despacito, para que me podáis ir siguiendo. Pues venga, parte B. Un, dos, tres, y... Pues he hecho la parte B dos veces. Acordaros que siempre que paséis por la parte B, los cuatro primeros acordes, sol, fa, do, do, los tenéis que hacer dos veces. Y luego ya hacéis todo el resto continuado. Tanto la parte B siempre va a ser cuando el chico esté cantando.
¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que hay dos momentos en la canción que el guitarrista hace un solo de guitarra. El primero es un solo más pequeño y el segundo es un poquito más grande. En los dos solos siempre, siempre vamos a hacer la parte C. Así que vamos a hacer cómo sería el primer solo, que yo digo que es más pequeño, entonces solamente había que hacer la primera y la segunda vez, y el segundo solo, que ya había que hacer las cuatro veces. Vamos a hacer primero el primer solo, parte C. El ritmo igual, no hemos cambiado nada del ritmo. Así que vamos con la parte C, primera y segunda vez. Un, dos, tres, y... Segunda vez. ¿Vale? Eso sería el primer solo. Nada más que hemos hecho dos veces. Ahora va a seguir cantando, deberíamos hacer la parte B, y vuelve a hacer otro solo que es más grande, que nos va a ocupar cuatro veces la parte C. Así que por eso os he puesto primera, tercera, segunda, cuarta. Voy a haceros el segundo solo, las cuatro veces de la parte C. Y sería así. El ritmo es igual, y nada más que hay que estar atentos de hacer primero el fa y luego el do. No hay mucho más. Venga, parte C, segundo solo. Un, dos, tres, y... Tercera vez. Cuarta vez. ¿Vale? Bueno, pues como veis, ya hemos hecho toda la canción. La parte A, la parte B y la parte C. Yo la he hecho más despacio de lo que es, por eso, como esto ya sabéis que es un vídeo, lo podéis ir pasando atrás y adelante para ir practicando los acordes. Como siempre, voy a tocar la canción entera para que veáis la velocidad y después vamos a analizar en un segundo, porque es una canción muy sencilla de analizar, esta canción. Así que vamos para allá. Yo os voy cantando cómo se ven las partes. Parte A. Thank you.
primera vez. Segunda vez. Tercera. Qué temazo, ¿eh? La verdad que es una gozada tocar esta canción. Bueno, vamos a... ahí lo tenéis, es una versión espectacular. M-Clan, yo creo que junto con Mago de Oz son los dos que mejor hacen versiones de versiones inglesas y tal, son los mejores. Vamos a ver qué acordes utiliza para intentar entender en qué tono estamos. Empezamos en la parte A. En la parte A empieza con un Do, después viene un Re menor, el Fa y luego vuelve al Do. Por tanto, ¿en qué tono podremos estar? Pues seguramente que estemos en Do, ¿verdad? Do empieza con su primer grado, Re menor, que es el segundo grado de la tonalidad, por tanto es menor, y el Fa, que es el cuarto grado, ¿verdad? Por tanto aquí me está haciendo esta vez, otra vez, un 4-1. Fa, Do, ¿no? Fa, Do. Vale, vamos a la parte B. Sol empieza con el quinto grado, 4, que es el Fa, 1, 5, 4, 1. Luego sigue Fa, que es el cuarto, Do, que es el primero, Fa, que es el cuarto, Sol, que es el quinto, Re menor tercero, Mi menor, perdón, Re menor es el segundo, Mi menor es el tercero, vuelve al Re menor, que es el segundo, y al Sol, que es el quinto. Se repite varias veces y volvemos al Do, que es el primer grado, ¿no? A descansar en el Do. Y luego en la parte C, otra vez Re menor, que es el segundo, Sol, que es el quinto, Do, que es el primero, y Fa, que es el cuarto, o el Do, que es el primero. Por lo tanto, estamos claramente en tonalidad de Do mayor. ¿Qué ocurre? Que claro, si he visto al final de la canción, el violinista toca este solo que es muy, muy bonito, y el otro día pues estaba yo aquí en casa y empecé a ver qué podría ser este solo, y fijaros lo que ha salido. ¿Dónde estoy? En la escala menor de La, por lo tanto, sexto grado de Do, que es La, y su escala menor. Por lo tanto, el solo lo podéis hacer espectacularmente con el... improvisando, si queréis, con la escala menor de La, porque estamos en Do mayor, ¿vale? Bueno, pues esta es la canción que os doy para hoy, este Magi Despierta, que es una pasada de canción. Y nada, la semana que viene veremos otra canción que ahora está muy de moda, que es Lucha de Gigantes. Es una canción que, bueno, va a costar un poquito más lo que es el ritmo, pero bueno, como tenemos una semana por delante para poder practicar esta canción, seguramente que os va a salir estupendamente, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que estéis todos bien y nada, espero que nos veamos pronto, y esto sigue para adelante, el curso sigue, y nada, ya iremos la semana que viene con la sexta sesión, así que esto ya va viento en popa. Un saludo y muchas gracias, chicos. ¡Chao!